días, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político y análisis cultural de LR+. Hoy tenemos a un ilustre invitado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y como siempre, Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y Mirko Lauer, un servidor. Buenos días, presidente Kuczynski. Muy buenos días a todos. Gracias. Y una educación principalmente británica, aunque no solo, por lo que leo en el libro, que es este, ¿no es cierto?, que se llama sí. Tarea inconclusa. Una educación principalmente británica suele producir buenas memorias, porque es una tradición de ese país que la gente escribe memoirs, ¿no es cierto? Claro. Y en el Perú la memoria no es algo muy practicado. Tuvimos algunas notables en el siglo XIX, generales cultos que escribían sus memorias, que nos han quedado, pero en general no. ¿Qué lo movió a escribir memorias en este caso? Bueno, esto se remonta a 1998, cuando nació mi última hija, cuando yo tenía 60 años. Y Susi se llama ella, hoy está estudiando su doctorado en medicina, y yo dije, bueno, yo le voy a llevar 60 años y ella no va a saber nada de mí, porque hay una diferencia de edad tan grande. Entonces, mejor le escribo la historia de mi vida. Y así ella podrá, años después, entender por qué ella llegó al mundo y cuál era el abolengo de su familia. Entonces, empecé a escribir un libro llamado Dear Susy, querida Susy, y lo mantuve ahí medio guardado, y después dije, lo voy a hacer en castellano. Entonces tengo dos versiones, una en inglés, otra en castellano. No es traducción literal, porque yo creo que las traducciones generalmente pierden el sabor del original. Y entonces, bueno, ya cuando me pasó todo esto y estuve encerrado en la casa 3 años, dije, bueno, voy a terminar esto, ¿no? Y lo terminé hace 2, 3 años. Y bueno, de ahí viene esto, ¿no? Ese es el origen del libro. ¿Y por qué inconcluso en ese caso? Bueno, inconcluso porque yo me estuve forzado a renunciar ni siquiera a la mitad de mi presidencia, y yo tenía muchas cosas que hacer que no se han hecho, ¿no? Esa es la parte del título, Tarea Incompleta. Ya. Okay. Maite. Sí, bueno, es común, además, que personas notables o que hayan tenido un rol importante en sociedades o países, naciones como el Perú, tomen la decisión de hacer su biografía, pero también es muy usado el asunto del biógrafo, ¿no? Pedirle a alguien, que un tercero, que lo haga por uno, porque dicen los que solicitan al biógrafo que lo hacen de una manera más ponderada y obviamente pues con un matiz. ¿En algún momento pensó que sería interesante que alguien haga su biografía o necesariamente la iba a hacer usted? Yo no soy una persona tan importante que se merezca un biógrafo. O sea, yo decidí hacerlo yo mismo por esa razón, ¿no? Ahora, hay una cosa en el mundo anglosajón que es muy buena, que
no seguimos aquí, y veo en el periódico que murió Luis Lumbreras. Si esto fuera el New York Times, tendría su obituario, ¿no? Que dada su importancia, sería pues por lo menos la cuarta parte de una página del periódico. Y aquí no tenemos obituarios, tenemos avisos, ¿no? El mes, la misa del mes. Pero yo creo que eso es algo muy bueno y muy importante que tiene el mundo anglosajón, porque fija en la historia cómo fue alguien, cómo se vio en esa época, qué cosa logró, qué cosa no logró. En fin, sería una buena iniciativa para un periódico aquí lanzar esta idea. Por ejemplo, Lumbreras sería una biografía muy interesante, ¿no? Que está fresquecita. Presidente Kuczynski, en la presentación del libro, que quiero preguntarle además sobre eso, se produjo el 3 de octubre, cuando usted cumplía 85 años, y Foz, Felipe Ortiz Ceballos, hizo un comentario al comienzo donde decía que el filósofo inglés Carlyle decía que finalmente la historia del mundo era el conjunto de biografías de las personas destacadas. Y yo sí creo que usted es una persona muy, muy destacada, lo que ha sido la historia política del país de los últimos 60, 70 años. Y quería preguntarle, primero, ¿por qué presentó el libro el 3 de octubre? Y fue algo que usted contó en la presentación. ¿Por qué el 3 de octubre es tan importante en su vida, esa fecha que se cruza con tantas cosas que han ocurrido en su vida y la de su familia? El 3 de octubre es muy importante para mí, no porque nací el 3 de octubre, porque no me di cuenta en ese momento que había nacido, pero porque el 3 de octubre del 48 se gestó el golpe de la Marina contra Bustamante en el Callao, y mi papá, que era médico del Servicio de Salud Pública, encargado de la selva y de la sierra, fue detenido. Era mi cumpleaños y yo estaba mirando por la ventana y llegan unos señores en una camioneta urgente, hay un problema gravísimo de salud, que venga el doctor Kuczynski. Mi papá salió corriendo con su maletín de médico, entró a la camioneta y de la parte de atrás de la camioneta saltaron dos tipos y lo sometieron y se lo llevaron al panóptico, ¿no? Y llegando al panóptico se encontró con muchos de los médicos que trabajaban con él, que todos eran simpatizantes progresistas, ya estaban en la cárcel y se quedaron un año ahí. Costó un trabajo tremendo por parte de amigos sacarlo de la cárcel. Eso fue el primer 3 de octubre, yo tenía 10 años. ¿Cuál fue el siguiente? El segundo fue el 3 de octubre del año 68. Porque yo por una casualidad estaba encargado de la gerencia general del Banco Central. Yo era un gerente, pero toda la plana mayor estaba en Washington, en la asamblea del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Yo me quedé encargado. Y a las 3 de la mañana llegaron unos militares, así igual que llegaron a recoger a papá a mi departamento en el Olivar, y me dijeron, me sacaron de la cama, usted tiene que venir con nosotros. Entonces fui con ellos, un poco preocupado, ¿para qué, no? Y en el camino me explicaron que
estaba en plena gestión el golpe, y efectivamente había balazos en el centro y todo, y llegué al banco y me dijeron: abra usted la bóveda porque queremos saber cuánta plata hay. Era el coronel Bailetti, el jefe de ese grupo. Bueno, me demoré 10 horas en conseguir a alguien que supiera abrir la bóveda. O sea que ese segundo 3 de octubre, el golpe de Velasco, fue muy importante para mí, ¿no? Entonces, lanzar el libro el 3 de octubre para mí era una fecha simbólica, más que por el cumpleaños, por lo que yo había vivido en 2 de esas fechas anteriores, a los 10 años y a los 30 años. Interesante. Presidente, yo he ido leyendo el libro teniendo muy en mente uno de sus libros anteriores, no tanto el de las 90 preguntas, que es muy interesante, que publicó con Felipe Ortiz de Ceballos, sino uno que me tocó publicar a mí, a coeditar en Editorial Moscazul Editores. Nosotros sacamos su libro, La democracia bajo presión económica. Así es, Moscazul. Sí, exacto. Y mientras iba leyendo, yo pensaba, si este autor tuviera que hablar ya no de la presión de los años de Belaunde, que ya sabemos, gracias a usted, que era económica, sino a la presión de todos los años políticos o de todos los años nacionales que le tocó ver, ¿cuál ha sido la presión crítica, la presión trágica, la presión que ha obligado a las cosas a suceder, digamos, a lo largo de su experiencia? Bueno, la gran, yo diría, dos presiones. La primera, en la época de Belaunde, en su primer gobierno, en agosto del año 67, cuando se hace inevitable la devaluación, porque las reservas se habían agotado, llegamos a cero, y nosotros, la gerencia del banco, que era Fernando Schwalm, que era el presidente, Carlos Rodríguez Pastor, el gerente general, y el segundo era yo, el adjunto. Y teníamos reuniones con Belaunde cada jueves, y nos decía hasta cuándo aguantamos. Y él lamentablemente había dicho que la devaluación era una traición a la patria. Y le dijimos: bueno, se acabaron las reservas, ya no vamos a vender dólares, o sea que vamos a ir a una devaluación, pero no diciendo este es el nuevo cambio. Vamos a dejar que el nuevo cambio se fije solito. Y ahí hubo una gran tensión, obviamente, con el gobierno, pero hubo la contraparte de la tensión, que fue el apoyo del APRA, que en ese momento controlaba el Congreso, para que no hubiera inflación a raíz de la devaluación. Entonces nos fuimos de 26.82 soles por dólar a 38.70 a lo largo de
unas 7, 8 semanas y los sindicatos del APRA no insistieron en aumentos grandes, se pudo mantener una política fiscal prudente y la devaluación fue un éxito. O sea, eso fue la contraparte de la tensión y fue una devaluación muy exitosa. Y yo creo que al final eso fue lo que llevó al golpe, porque los militares viendo esto dijeron, bueno, vamos a heredar una economía que anda bien. Las exportaciones el año después de la devaluación se duplicaron, ¿no? Entonces, ahora, la segunda gran tensión obviamente fue en el segundo año de mi corto gobierno, cuando vino todas estas acusaciones y cosas, a mi juicio, manufacturadas, y que me obligaron pues al final a renunciar después de haber evitado una primera vacancia. Presidente, además del tema, bueno, a mí me parece interesante el hecho de describir la biografía de uno, ¿no? Ya dijo que usted no consideraba que necesitaba un biógrafo, y la gente que escribe eventualmente también gusta de leer. Y el acto de leer tiene toda una serie de digamos, de rituales. La gente, a la gente además que le gusta leer, eventualmente también le gustan los libros. Y tener libros también implica personalizarlos cada vez menos, creo, porque también está el tema digital. Yo me dedico mucho a esto, pero ¿usted tiene un exlibris? ¿O le gustaría, así como ha hablado del obituario, alguno alguna vez pensó? Yo estoy... Como he donado mis libros a mi colegio, una vez que me muera, ¿no? Ahora estamos clasificando los libros, son varios miles de tomos, ¿no? Hay mucha historia. Tengo una colección de libros sobre la guerra con Chile, vistos desde el punto de vista del Perú y del punto de vista chileno. Y tengo, yo no diría una colección, pero un montón de libros sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Mi padre, que vino de Alemania, estuvo en la Primera Guerra Mundial. Fue médico del ejército turco, que era aliado con Alemania, y estuvo en Irak y Turquía. Y para mí, la historia del mundo en el siglo XX y XXI está dominada por lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que nos llevó inevitablemente a la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial dejó un orden internacional que hoy se ha desmoronado. De ahí vemos los conflictos con China, los conflictos del Medio Oriente, que los estamos viviendo todos los días hoy. Todo eso, a mi juicio, se origina en la Primera Guerra Mundial, y por eso yo siempre he estado fascinado por eso. Y cuando estuve en la universidad en Inglaterra, yo estudié filosofía, economía, pero en realidad las clases que más me interesaban eran las de historia. Y en Oxford tuve un famoso profesor, A.J. P. Taylor, que es una de las luces sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eso es un poco por donde voy. Mi esposa me dice, lees mucha historia, deberías leer novelas.
Yo no he leído una novela desde que me llegaron a leer La Guerra y la Paz de Tolstoy, que fue la última novela. Muy claro. O sea, no hay ex libris por ahora. No. Presidente, este, por lo que está contando, es un estupendo libro, la verdad. Yo lo recomendaría muchísimo. Por ejemplo, la historia de la bóveda está en un capítulo que se llama El golpe de Velasco y un escape de película. Y es como lo que suele escribir, muy divertido, entretenido, fascinante leerlo. Y como bien dice Mirko, se engancha mucho con ese libro, el de Democracia bajo presión económica. Yo sospecho, Mirko, no sé si en Bosque Azul, pero ya deberían reeditarlo, porque la que yo tengo es de los años del 80 y la página se le caen. Tengo que estar así. Lo que hay que reeditar es Mosca Azul, porque ya no publicamos libros. sería lindo reeditarlo. Y luego tengo un magnífico libro. Claro. Porque es la mezcla de la historia del Perú enganchada con el recuento personal y eso que lo hace tan fascinante. Pero y ahí quería preguntarle su relación con el Perú, porque usted tiene la fama de ser un gringo en el Perú y ser un hombre del mundo y tener una relación distante con el Perú, y yo desde que lo he conocido, usted tiene una relación tan cercana con el Perú. Le recuerdo, usted no se va a acordar, pero yo lo conocí comiendo una noche con Foz, con Felipe Ortega y Ceballos, en algún momento después del verano del 80, cuando usted venía para ser ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde, sí. Y en esa reunión estábamos los tres comiendo en el Country Club un sábado en la noche, creo. Foz le preguntó: oye, pero Pablo, si te va tan bien como chairman del First Boston y ganas mucha plata ahí, ¿a qué te vienes al Perú? Y la respuesta que dio era de una cercanía con el Perú, que hasta ahora se la escucho cada vez que lo escucho hablar, de la carretera que falta, la obra que falta en Puno, como su relación con el Perú no es la que usualmente la cree la gente del hombre de mundo, que ve al Perú como un espacio lejano. ¿Cómo es su relación con el Perú? Bueno, mi relación con el Perú viene de mi juventud, ¿no? A pesar de que yo estudié afuera, cuando terminé Oxford, regresé al Perú y me di toda una vuelta en auto hasta Puno y Cusco y todo eso, y me quedé varios meses trabajando en una hacienda cerca del Cusco, una hacienda ganadera, y estábamos en medio de la rebelión de Hugo Blanco, y el capataz de la hacienda fue colgado de un muelle frente a la casa hacienda, y eso me impactó mucho. Y yo he viajado sobre todo por el sur del Perú en automóvil, no solo en esa época, pero después en diversas campañas, ¿no? Siempre en auto, conozco un montón de sitios. De chiquito viví en Iquitos también. O sea que a mí me interesa la cultura, geografía, los problemas de cada sitio, y por eso estaré incompleta, porque había muchas cosas que queríamos hacer muy puntuales. Por ejemplo, yo he lanzado hace poco la idea de gasificar Juliaca y Puno, y es algo perfectamente factible, poniendo un pequeño tubo desde Quillabamba en el Cusco hasta Juliaca y Puno, que se mueren de frío, no tienen energía, y eso costaría una fracción de lo que iba a costar el tubo de Odebrecht, que iba a costar 5 o 6 mil millones de dólares. Este proyecto se hace por 500 millones
estuvo más chico, que sigue el ferrocarril y le cambia la vida a la gente en Juliaca, sobre todo, que no tienen pistas, no tienen calefacción, están abandonados. Y en este momento, yo creo que el Perú, como el gobierno del Perú, debe tender puentes a la gente, sobre todo en Puno, ¿no? También el Cusco, ¿no? Pero sobre todo Puno, que es una región muy pujante, muy emprendedora, pero de la cual emigra mucha gente porque es tan inhóspita, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectitos, bueno, este es un proyecto de 500 millones de dólares, no es tan proyectito, pero de esos, por ejemplo, el agua, y una cosa que yo quería hacer es que todos los pueblos y ciudades del Perú tuvieran agua y desagüe, cosa que hoy no hay. Si uno realmente ve cuánta gente en el Perú tiene agua en su casa con desagüe y agua las 24 horas al día, no una hora, es presidente, en su libro Después de su familia, evidentemente, los personajes principales y quienes más aparecen, los más abundantes, son economistas. Y dentro de eso, pues, economistas peruanos, que es donde transcurren nuestras vidas. Yo le quisiera preguntar, ¿existe un estilo peruano, un estilo personal del economista en el Perú que usted puede identificar a lo largo de su tiempo? No sé, estoy leyendo el libro de Carlos Amati León, que falleció el año pasado, que es precisamente sobre los temas migratorios dentro del Perú, y otro economista, amigo mío hasta el día de hoy, Richard Webb, habla mucho de la distribución del ingreso en las regiones del Perú. O sea, son temas especiales del Perú debido a nuestra geografía y diversidad cultural, ¿no? Ahora, hay buenos economistas aquí y hay también unos que no son tan buenos, ¿no? Estamos por acabar, ¿nos puedes contar del nuevo libro que ha escrito, que además de Tarea Incompleta acaba de escribir un libro que acaba de salir en Amazon, ¿no? ¿Cuál es ese libro, presidente? Aquí está. Ahí está. Esto se llama Vecino. Ahí está. No. Ahí está. Ahí está. Derecho, a la izquierda. Ahí. Al otro lado. Ahí está. Lost Negro. Bueno, esto lo ha editado Amazon, es un pequeño ensayo, en realidad son 125 páginas y trata de explicar un poco por qué América Latina se ha quedado atrás. Si miramos el mundo hoy, Asia, salvo países como Pakistán, está galopando hacia adelante. Europa obviamente ya llegó a un nivel económico de gran prosperidad. África, a pesar de todo lo que se piensa de los estereotipos africanos, África está creciendo rápidamente, y el que se ha quedado atrás es América Latina.
¿no? Y yo sostengo que nuestro relativo rezago se debe a dos cosas. Uno, nuestro sistema educativo, que es deficiente. Claro que hay unos países que están mejores que otros, pero estamos atrasados en educación, sobre todo ahora después del COVID, donde los chicos en los colegios públicos, sobre todo aquí en el Perú, perdieron 2 años de escolaridad. Y la segunda cosa que nos atrasa es la mala distribución del ingreso. Es una distribución muy desequilibrada, donde el 10% superior económicamente de la población se lleva el 40% de los ingresos, y el 40% inferior económicamente se lleva el 10% de los ingresos. ¿Y eso qué hace? Es que reduce el mercado interno, porque no hay una gran masa consumidora. Y entonces eso atrasa la industrialización y frena el desarrollo económico. Ahora, a eso hay que agregar otras cosas, como todo el tema de la droga, donde la política antidroga no ha funcionado y ha creado mucha inestabilidad en el Perú y en América Latina en general. La informalidad también es un tema que genera atraso. Y después está... Nos están apagando la luz, como en el estadio de Matute, y el programa está teniendo que terminar. Yo le agradezco muchísimo habernos acompañado. Mira cómo fue en Matute, porque apagar la luz, pues eso no se hace en un estadio, ¿no? No se hace, pues, pero ya nos ha pasado. Entonces, le agradezco muchísimo su presencia. Estoy seguro que esto va a llevar a mucha gente hacia este libro y el siguiente libro, y si se reedita el anterior libro. Y esperamos estar con usted cuando ese nuevo libro de Amazon llegue, pues, al papel, ¿no? Muchísimas gracias. Así es, un placer estar con ustedes, Maite, Augusto y Mirko. Un placer realmente. Saludos a todos los que nos escuchan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estimados amigos, gracias, Mirko, por acompañarnos. Antes de irnos, hay algo que quiero decir, que es cada ejecutivo. Después de una mención, nos vamos a despedir. Correcto. Augusto, comienza. Muy bien. Y es cada ejecutivo 2023 abordará planteamientos y propuestas para restablecer la confianza, generar una inversión privada, impulsar el empleo formal y acelerar el crecimiento. Participa del 14 al 16 de noviembre en Urubamba, Cusco. Organiza IPAE Acción Empresarial. Eso es. Listo. Listo. Gracias. Feliz semana. Adiós. Chao. Chao. Chao.